amigo Lyoko. Luchar hasta el final. ¡Papá, no! ¡Campo de energía! Adelante. ¿Cómo es que no estás dormida? Porque ya es de día. Vaya, cómo vuela el tiempo. Jeremy, casi no has dormido esta semana. Tienes que descansar más. No tengo tiempo. Casi he terminado el virus múltiple. ¿Tan rápido? Sí. Podremos atacar a varias réplicas a la vez. Y pronto acabaremos con Shanna para siempre. ¿Y estás dispuesto a morir de agotamiento? Claro que sí. Me voy a desayunar. ¿Eh? ¡Vaya! Da gusto ver que vuelves a tener la cabeza en su sitio. Pero ve despacio. No por mucho amanecer, se madruga antes. ¿Mm? O algo así. Oh, ¿qué le han echado hoy a los cruasanes? Dámelos a mí. ¿Cómo puedes comerte eso? Ya ves. ¿Estás preocupada por Jeremy? Sí, pero hay más. Tengo la premonición de que todo esto va a acabar mal. No te preocupes, nos libraremos de Shanna, Elita. Eso es seguro, no es rival para Odd el Magnífico. Sí, les vas a asustar con los dientes así. William, ¿te importaría contestar a unas preguntas para el periódico? Dicen que tienes un hermano gemelo, ¿lo confirmas? Solo te confirmo que voy a desayunar. ¡Eh, William! Nos tenías a todos engañados. Creíamos que estabas de la olla. Y Sissi me preguntó si los espaguetis crecían en los árboles o en el suelo. Hola, ¿puedo sentarme? Ya capto la indirecta. No, William, no te vayas. Gracias, pero no a Elita. No quiero molestar a nadie. No podemos tratarle tan mal. Ya no es nuestro enemigo. Ahora no, pero era aliado de Shanna. No por su voluntad. Fue culpa suya. La Cifosoa le pilló por intentar hacerse el héroe. La Cifosoa me ha pillado a mí muchas veces. Y podría haberte pasado a ti. Mirad, sed amables con él, pero no puede ir a la fábrica. Está bien. ¡Es increíble! ¡Jeremy! ¿Qué? Sí, era un mensaje de Frank Hopper. Quiere vernos en la fábrica en 15 minutos. Pero, ¿cómo sabes que no es una trampa? No sería nada nuevo. Lo sé, pero lo he recibido nada más terminar el programa. No puede ser una coincidencia. Es cierto. Podría ser mi padre. ¡Daos prisa! Ya vamos. Mi padre ha enviado un mensaje muy importante. Vamos a la fábrica. ¿Qué pasa? Si queréis, me gustaría ayudar. No, no, todo va bien, gracias. No es un ataque, así que no te necesitamos, William. Qué pena, porque tengo una deuda pendiente con Shanna. Ya, pues otro día. Hasta luego. ¿Eh? Vaya, vaya. ¿Dónde estará? No ha podido desaparecer sin más. ¡Hey! Sí, sí. ¿Es que buscabais a alguien? ¿Qué haces aquí? El parque es de todos, que yo sepa. ¿Y vosotros qué? Parece
parece que tenéis prisa. Pues... Tenemos waterpolo. Ahora mismo. Sí, y llegamos tarde. La clase nos la da Jim. No soy tan tonta como creéis. ¿Qué hacéis aquí? Nada. Estaría guapísima de rubia. Te da personalidad. Adiós. ¡Qué mal! Está cerrada. Nunca está cerrada. Mala señal. Hay que entrar por fuera del cole. Tardaríamos mucho. Aelita, ¿a qué esperáis? ¡Daos prisa! Lo siento, Jeremy. Iremos lo antes posible. No tenemos alternativa. ¿Qué pasa, Jim? ¿No quería entrenar más? Sí, sí. ¿Por qué siempre...? Sí, sí. ¿Eh? Ah, por fin, princesa mía. Ven aquí. ¿Pero qué haces, William? ¿Ya estás otra vez? No, no te vayas. Te he echado mucho de menos, sí, sí. Yo no he ido a ninguna parte. Quita o me chivo a mi padre. ¿Queréis decirle que no? ¿Eh? ¿Dónde están? Bueno, si me vas a rechazar, iré a probar suerte con otra. Adiós. ¡Idiota! Creía que no ibais a llegar nunca. Hemos tenido que librarnos de la pesada de Sissy. Bueno, ¿qué es todo eso de mi padre? Frank Hopper me ha enviado unos datos y unas coordenadas. Está preparando algo en el sector del hielo. Algo muy importante. ¿Importante por qué? Ojalá lo supiera. Pero si ha decidido reaparecer, no creo que sea solo para saludar. Necesitará una escolta para protegerle de los monstruos. Sí, por eso vais a ir los cuatro. O más bien los cinco. William, ¿qué te crees que haces aquí? Bueno, he pensado que después de librarnos de Sissy me dejaríais ir con vosotros. Pues te equivocas. William no puede volver a Lyoko. Es muy peligroso. ¿Es eso? ¿Ya no os fiáis de mí? Shanna me hizo prisionero contra mi voluntad. Si Shanna te capturó una vez, puede volver a hacerlo y no eres como nosotros, no eres lo bastante fuerte. Bueno, no hay tiempo que perder. William se queda en la fábrica, pero si necesitáis ayuda, os lo envío, ¿vale? Está bien. Por mí, vale. Bien, bajad a la sala de los escáneres. Voy a iniciar la virtualización. Todo saldrá bien. Sí, lo sé. Puede que hasta veas a tu padre. Y Ulrich puede pedirle consejo para sacar mejores notas en informática. Todos dentro. Ya estamos. Sector del hielo, allá va. Tenéis que ir al sur del sector. Transmitir Ulrich. Transmitir Odd. Escanear Ulrich. Escanear Odd. Virtualización. Transmitir a Aelita. Transmitir Yumi. Escanear a Aelita. Escanear Yumi. Virtualización. Según el mensaje, el punto de reunión está situado en un iceberg que tenéis enfrente. ¿Cómo es que siempre aciertas, Einstein? ¡Vamos allá!
Ojalá Shanna se coja el día libre. ¡Ya estamos aquí, Jeremy! Detecto una gran actividad al otro lado de la cascada. ¿De qué esperamos? ¡Venga! Oh, quisiera estar a solas con mi padre. Lo entiendo, princesa. Además, estaréis cerca si algo va mal. Venga, rápido. ¿Papá? Una torre activada. ¿Qué estará tramando Shanna? ¿William? ¿Sabes qué? Creo que es hora de... Jeremy, creo que mi padre te va a enviar más datos. ¿Jeremy? Ha lanzado un ataque. Ha poseído a William. Teníamos que haberle traído a Lyoko. Puede ser. Díselo a Yumi. ¡Ay! Trabajo. Oh, oh. Esto no me gusta. Sistema de red activado. Oh, no. Tened cuidado. Shanna está extrayendo energía de todas las réplicas para reforzar al coloso. Ulrich, tienes que ralentizar el proceso. ¡Estoy llegando a su cabeza! ¡Voy a intentar algo!
transmisión cómo va. Muy bien, pero tenéis que proteger a Hopper del coloso. ¡Qué gracioso! ¿Has visto qué tamaño tiene ese tío? Ya lo sé, pero necesito esos datos como sea, porque... ¡Oh, no! ¡Bien! ¡No! ¡No puede ser! ¡Jeremy, mi padre va hacia el mar digital! ¡Ha desaparecido! Lo sé, pero me ha enviado los datos para completar mi programa anti-Shana. ¿Puedes repetir eso? Habéis oído bien. Gracias a este programa puedo destruir a Shana. ¡Pues ejecútalo ya! ¡Porque el coloso está recuperando la fuerza! Para que funcione, tenéis que ir al sector 5. Tenéis que ayudarme. Es imposible con el coloso aquí. Se pondría a jugar al ping-pong con el transportador. Ulrich está con él. Más bien encima de él y espero que no se caiga. Jeremy, ¿no sería mejor desactivar la torre primero? Yumi está en peligro. Lo sé, pero es la única oportunidad de librarnos de Shana para siempre. A Yumi no le pasará nada. Al menos eso espero. Ahí va la clave, Escipión. ¡Ahí está! ¡Y ahí está él! ¡Bien! ¡Adiós, cara volcán! ¡Saluda Shana de mi parte! Buen trabajo, Ulrich, pero ya lo celebrarás luego. Yumi no está teniendo un buen día. Entendido. Lo siento, William, pero no estamos hechos el uno para el otro. Aelita, Od, ¿cómo vais? Estamos en la cúpula celestial. Perfecto, os envío el programa anti-Shana. Muy bien, Jeremy. ¡Oh, oh! ¡Ya vienen los peces voladores! ¿Estás ahí, Aelita? Sí. Ejecuta el programa ya. ¿Qué? ¿Funciona? Jeremy, ¿qué pasa? ¡Oh, no! No tenemos potencia para ejecutar el programa y estamos a punto de vencer a Shana. Quiero volver a verte con Yumi nunca más. ¿Estás bien, Od? ¡Ah! ¡Od, cuidado! ¡Papá! ¡A gusto me voy a quedar! Oh, oh. ¡Ulrich, no! ¡Papá, no! ¡Campo de energía! ¿Pero qué pretende? ¡La potencia! ¡Aelita, intenta ejecutar el programa ahora! ¿Qué? Pero... ¡mi padre! Tu madre nos está dando la energía que necesitamos. Intenta ejecutar el programa ahora. ¡No! ¡No! Aelita, si no ejecutas el programa, tu padre se habrá sacrificado por nada. ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Vamos!
El programa está destruyendo todas las réplicas. ¡Shanna se muere! ¿Qué es eso? No lo sé. No puede ser, pero es así. Paelita, lo hemos conseguido. Shanna ha sido destruido. Te voy a traer a casa.